Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Hijo amado, por quien el Padre tiene sus complacencias. De gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Buscando pureza, 12 tribus de Israel. Si el Señor a la puerta está, el Mesías del Señor, y que para recibirle, gran limpieza es bienestar. Bajan hombres y mujeres, pobres y ricos también, y Juan sobre todos ellos, derrama el agua y la fe. El soldado bautizaba a su rey, el siervo a su señor, Juan al Salvador. Sorry.
fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El soldado bautizado a su rey, el siervo a su señor, Juan el Salvador. El alma de Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara, este es mi Hijo. Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Sacad aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Cristo el Señor ha santificado la creación entera. Bendigamos al Padre, al Hijo.
Señor, Dios y Redentor, a ti que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la libertad a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor.
bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. A nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y digámosle: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que al manifestarte al mundo has iluminado a todos los hombres, concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad, te humillaste recibiendo el bautismo de Juan, danos un espíritu de humilde servicio para con todos los hombres. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que por tu bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del Padre, concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y santificaste la creación entera,
haz que todos nosotros, ministros de tu Evangelio, haz de todos nosotros, ministros de tu Evangelio en el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueva el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo, somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán y descendía el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna en el cielo y tierra por todos los siglos. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe. Encomendándonos juntos a la bendición del Señor, pidiendo por todos los trabajos del recinto guadalupano, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos los que nos escuchan por los medios también. El día de hoy se celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones, las lecturas nos darán una gran enseñanza para nuestra vida cristiana. También continuamos con el Santo Jubileo Eucarístico aquí en la Basílica. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción
renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. Señor es mi protección y mi fuerza, Dios ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor. Sus hazañas proclamen que su nombre es sublime. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Alaben al Señor por sus proezas, anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Sentados. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Estimados hermanos, hermanas, qué bellas y profundas palabras escuchamos hoy en el Santo Evangelio, al celebrar hoy el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre Dios le declara: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Así, con esta celebración del bautismo de Jesucristo, estamos terminando propiamente las fiestas de Navidad y pasamos al tiempo ordinario. Solo recordemos, hermanos, en Navidad celebramos que Dios se ha hecho hombre, la encarnación, para que lo conozcamos claramente. Así el niño Jesús se ha manifestado a los pastores, a los magos de Oriente, que lo reconocieron, lo adoraron y le ofrecieron sus dones. Y ahora, el bautismo de Jesucristo es otra revelación, manifestación gloriosa de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Nos dice el Evangelio: el cielo se abrió, el Espíritu Santo en forma de paloma descendía hacia él. Se oye la gran declaración del Padre que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es el Padre del cielo y el Espíritu Santo quienes lo manifiestan. Es Dios mismo que nos está anunciando quién es Jesucristo, su Hijo amado. Y esta es la gran revelación de Dios, de la Santísima Trinidad. Y no era solo para Juan el Bautista y para los judíos ahí presentes. Esta revelación es para todos, también para nosotros. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre, se sigue manifestando continuamente a nosotros, cada día, en las Sagradas Escrituras, en su Santo Evangelio, en la Iglesia, en la Santa Misa, en cada uno de los sacramentos, como en la Eucaristía que estamos celebrando ahora, como en el bautismo que hemos recibido de pequeñitos.
También a nosotros, el Padre del Cielo nos ha hecho esta maravillosa declaración: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Aprendamos del bautismo de Cristo y así reconozcamos la dignidad de nuestro propio bautismo. Tengamos en cuenta un aspecto particular, hermanos. El bautismo que confirió Juan el Bautista a Jesucristo ahí en el río Jordán, obviamente no es el mismo que Jesucristo nos deja como sacramento en nuestra iglesia. Recordemos, el sacramento del bautismo es instituido por el mismo Señor Jesucristo. Nos hace hijos de Dios y también Dios nos declara su amor llamándonos sus hijos amados. Nos confiere la presencia del Espíritu Santo. Somos casa, templo de Dios. Nos otorga la gracia, nos borra el pecado original, nos integra como miembros activos de la Iglesia Católica. Así, hoy escuchamos también en la primera lectura la carta del apóstol San Juan, cómo también nos ilumina para considerar cuáles son las principales actitudes de un bautizado, de un católico, de un creyente, como hijo de Dios: cumplir los mandamientos de Dios, vivir el Evangelio de Jesucristo, amando a Dios y amando al prójimo, evitando todo tipo de pecado, colaborando en la Iglesia de Jesucristo, en un apostolado, en un servicio parroquial, ahí en la propia comunidad. Pues bien, hermanos, todo esto nos lleva a mirar a un hombre sencillo, humilde, que vivió su bautismo también de un modo ejemplar aquí en el Tepeyac, San Juan Diego Cuautlatoatzin. Sabemos que nació en el año 1474. Su nombre original, Cuautlatoatzin, que significa el que habla como águila. Se bautizó por los primeros misioneros franciscanos en el año 1524, que asistía asiduamente a la enseñanza de los frailes aquí en Tlatelolco y que venía desde su pueblo donde estaba, en Tultepec, Estado de México. Juan Diego fue obediente a lo que la Virgen de Guadalupe le mandó desde la aparición el 9 de diciembre de 1531. Fue respetuoso y sincero al comunicar el mensaje al obispo Zumárraga. Su constancia en ir y volver a ir, y la paciencia en esperar y tener calma ante los rechazos de los ayudantes del obispo. Y con la sagrada imagen estampada ya en su tilma y colocada en su ermita que construyó, Juan Diego continuaba ese servicio sencillo, generoso, contemplando a la Virgen Santísima y dando testimonio a todos los visitantes en esta ermita. Murió en el año 1548, fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II aquí en este altar en el año 2002. Ejemplo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, un santo, humilde, generoso, servidor de María Santísima, fiel en su bautismo, en su fe a Cristo Jesús. Así pues, hermanos, y ahora nos toca a nosotros, a todos nosotros, bautizados en la Iglesia de Jesucristo. Hoy, más que nunca, tenemos la obligación urgente de manifestar nuestra fe, nuestro bautismo, sintiéndonos inmensamente orgullosos de nuestro propio bautismo, hermanos, siendo coherentes y alegres, viviendo nuestra fe católica, siendo apóstoles, servidores,
en la comunidad, en nuestra parroquia, en nuestros ambientes, al estilo de San Juan Diego Cuautlatoatzin. Y respondiendo también generosamente al llamado que también nos hace nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y entonces sí, hermanos, entonces sí, seguramente seguiremos escuchando cada uno de nosotros esa gran declaración de Dios nuestro Padre, esa declaración que dio a su Hijo Jesucristo, seguramente también la aplicará, la dirigirá a cada uno de nosotros, cumpliendo con nuestro compromiso bautismal, y que Dios nuestro Padre nos dirá: tú eres mi Hijo amado, muy amado, en ti me complazco. Amén. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos. Hacemos juntos la proclamación de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que posee del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación, o preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios, para llevar el derecho a las naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz potente y magnífica del Padre, que nos llama a escuchar a su Hijo amado y los conduzca hacia el bautismo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el diablo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán, para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre Todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de la fe,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba nuestras manos de sacrificio para el avance de Dios, para nuestro bien y de toda su santidad. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo,
era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aun con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con todos. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. La palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar una invitación importante, Monseñor Chávez. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos el próximo sábado 13, es la peregrinación de la Arquidiócesis de México. Aquí la tendremos, la celebración la tendremos a las 12 del día con el señor Cardenal Norberto Rivera. Ojalá que puedan venir, es este sábado a las 12, y si quieren más exactitud de noticia, ahí en los aviseros está todo. Y la otra invitación es, como saben, todos los días 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. En esta ocasión cae este viernes, así que los esperamos a las 7 de la noche para este Rosario del Amor Guadalupano en la Explanada del Bautisterio. Este viernes a las 7 de la noche los esperamos, familiares, amigos, que ojalá sepan de todo esto gracias a ustedes, a su invitación. Y si no pueden estar físicamente, como saben ya, en los lugares donde se encuentren, recen un rosario y nos unimos a las intenciones del Santo Padre Francisco. Así que próximo viernes a las 7 los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. En este momento, hermanos, no se imparte la bendición porque vamos a realizar la procesión con el Santísimo Sacramento hacia su capilla, a donde estamos todos invitados a participar, una visita al Santísimo, la adoración a Cristo Jesús sacramentado. Tenemos entonces la procesión por el interior de la Basílica y invitamos a que se unan en esta plegaria los que puedan ponerse de rodillas en adoración a Cristo Jesús. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, frutus mentis generosi, vesce fudigentium. Nobis natus, nobis natus, ex intacta virgine, ed in mundo conversatus, pars ob emi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme note cele, recumens cum fratibus, observata legie plene, civis in legalibus, sibum turbe duodene, sedat suis manibus. Caro panem verum, verum carnem efici, virge sanguis Christi merum, et si sensu te fici, ad firmandum cor sincerum, sola fide suffici. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo el Redentor. Cielos y tierra, bendito.
nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y y somos